Y después, bueno, venimos acá y rendimos cuenta. El logo, o sea, me sumé y soy feliz. Como decía Ana, esto comenzó en abril, los socios benefactores, y gracias al aporte de los socios pudimos terminar de pagar los sueldos, porque la beca no alcanza y nos queda todo lo demás. Entonces, pudimos terminar en el mes de abril de pagar los socios, mucha gente adelantó cuotas, y bueno, esa es la idea, sumarse y ser feliz. ¿Cómo contribuyendo? Aquella persona que venía a la cena y no puede venir, o aquella persona que compraba el estacionamiento medido solidario y no lo puede hacer, que se acerque, que nos encuentre a nosotros, después le damos la calco, la pegan, entonces vamos a hacer una red de socios benefactores, que hace muchos años se hizo cuando pasamos una crisis así, se hicieron los socios benefactores. La idea es continuar con los socios, porque mucha gente nos dice, ¿cómo puedo colaborar? Bueno, asociándote, ayudándonos de esta manera. Fundamental lo que dijo Analía, no hay cobradores, somos nosotros, y nosotros tenemos nuestras actividades, además del hogar, nuestra familia y nuestras actividades. Entonces, quien pueda hacer una transferencia bancaria es lo mejor. Entonces, nosotros le llevamos el comprobante después. Y si no, nos acercamos nosotros, en la medida comunicándonos primero con la gente en qué horario van a estar para no ir y venir también por la pandemia, porque no podemos andar circulando. Entonces, está todo muy ordenado, muy prolijo, y es una colaboración que se pide una más a la comunidad, que nos ayude a poder sobrellevar esta situación. Las becas están llegando, atrasadas, pero llegaron. No tuvimos beca ni enero ni febrero. En marzo llegaron, en abril llegaron las de marzo. Bueno, y así nos vamos poniendo al día a día. Ana decía que en un momento no sabíamos cómo seguir, y realmente no sabíamos cómo seguir, porque esto tiene que estar funcionando. El juzgado llama y el organismo de niñez llama diariamente para que le demos un reporte de cómo están los chicos. Y le planteé esta situación de poder llevarnos a algunos chicos a nuestras casas, a las cuidadoras, porque las cuidadoras también no querían venir. No me lo permitieron, no se puede, los chicos tienen que vivir dentro de la institución y tenemos que garantizar que estén atendidos, cuidados, como lo están. Pero también falta lo otro, lo económico. Pero bueno, a nosotros nada nos asusta, Ana. Nada, nada. Así que la realidad es que cuando salimos con esto, primero por grupos de WhatsApp, dentro de nuestras familias y amigos, la respuesta fue inmediata, nos asustó un poco, porque empezaron a caer la lista de socios, dijimos, bueno, vamos a poder abarcar con todo, pero de a poquito se pudo. Así que ahora estamos preparados para arrancar con una nueva etapa, que se anoten más gente, que tengamos más socios, los desparramamos, digamos, cada miembro de comisión va a tener un grupo de estos que se van anotando, pasamos personalmente a cobrar, así que eso es lo más importante, que no hay cobradores, no hay, el dinero viene directamente al hogar, y cada vez que pagan una cuota de un mes se les da un troquel. Nada, así que esperamos que se puedan contactar con nosotros, ya sea por si nos conocen o por las redes sociales. Otra cosa que hemos hecho también fueron budines, tortas, vendimos también por WhatsApp, hoy las redes sociales nos ayudan un montón, hicimos rosca de Pascua, huevitos de Pascua, que fue una venta exitosísima y que también lo vamos a hacer. Quizás de mediados de mayo tenemos idea de volver a salir con los budines, porque bueno, también no teníamos el dinero para comprar la harina para todo lo demás, ¿no es cierto? Pero bueno, todo va sumando. Y yo, como siempre digo, hay que agradecer y ser agradecido en la vida. Y toda la comunidad está. Ustedes, los medios periodísticos que nos pensaron en nosotros y vinieron a preguntarnos cómo estamos, les agradezco de corazón. Y toda la gente, las empresas que nos han ayudado, yo les agradezco porque están. Estamos y los niños no son nuestros, son de todos. Así que bueno, nada, a ser socios y a estar en contacto codito con codito, como digo yo. A pie de cañón. Me sumo y soy feliz. Tú, lo que más extraño, tú, lo que más recuerdo, tú, la que siempre ríe, la que es fiel, la que me quiere, tú, lo que más me duele, tú, lo que más anhelo, tú, con quien siempre sueño y me derrite con sus besos.